Procurador de Justicia, Carlos Amarripa Aguirre, reconoció que la banda de sicarios que fue detenida en León en julio pasado, se había dicho que esta era la causante de varios de los homicidios que estaban ocurriendo en León. Bueno, hoy dicen que no es así, que no es la única responsable, y bueno, pues evidentemente, porque las ejecuciones han continuado, como se puso en evidencia el día de ayer, o los intentos de ejecución. Esto luego de que los homicidios continúan al alza. En esa ocasión, el 7 de julio, la Procuraduría de Justicia, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, informaron de la detención de 3 personas a quienes se les atribuían al menos una docena de ejecuciones. Se pensaba que con eso se podría tranquilizar la situación en León y no ha sido así. De acuerdo a cifras proporcionadas por el mismo Carlos Amarripa, durante el mes de junio se registraron 23 ejecuciones en el municipio de León. En julio fueron solamente 14, de todas maneras son muchas, pero esta situación ha continuado en agosto. El procurador reconoció que las ejecuciones reportadas en el municipio de León no solo tienen relación con el crimen organizado, sino que obedecen a otros factores, son multifactoriales y hay otros responsables. También dijo que todavía no hay un avance en la investigación por el caso de las 7 personas privadas de su libertad la semana antepasada, esto en Salamanca, en la comunidad de Cerro Gordo. Usted recuerda este caso, continúan desaparecidas estas 7 personas. Escuchamos al procurador Carlos Amarripa. Como ustedes lo mismo lo han publicado, no son los únicos que estaban llevando a cabo acciones delictivas, este grupo al que te refieres. Uh-huh. Ello inclusive después de eso, si ustedes se hacen una contabilidad, es más de una docena de personas que se han capturado con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio. Sí, pero te estoy hablando más de una docena, digo, porque son más de 20, si hacen el recuento en lo que es referente a la ciudad de León. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos trabajando todos los días precisamente en ello.